Escuchamos en este momento la misa oficiada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la Catedral Metropolitana. El amor del Padre hacia nosotros. El Evangelio de hoy, en este segundo domingo del tiempo durante el año, nos invita a todos a ser testigos de que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a sanar nuestros corazones heridos y a ofrecernos la paz del corazón. Estamos llamados a ser testigos de que el único camino que nos salva es el camino recorrido por Jesús, y no las ilusiones prometidas por otros liberadores, por una sociedad instalada en la mentira. Queridas hermanas y hermanos, cómo el mundo se va alejando de la santa ley de Dios. Aprendimos desde niños los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hoy día, ¿cuántos niños y jóvenes nunca han oído hablar de los 10 mandamientos? Nadie se los ha enseñado, y por eso se miente, se roba, se calumnia, se levantan falsos testimonios, se mata. ¿Dónde está la santa ley de Dios? ¿Cómo pensamos que una Honduras puede progresar apartada de Dios, apartada de su santa ley? En días pasados, en varios países, tanto de aquí, de América, como de Europa, se han revelado las mentiras que han dicho los gobernantes. Es muy triste que se quiera solidificar un desarrollo en la falta de verdad, en la mentira. Y con la mentira vienen todos los males: el engaño, la desconfianza, la infidelidad. Nos damos cuenta que este mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de mucha actualidad, porque también el Señor Jesús quiere quitar el pecado de Honduras, el pecado de la injusticia, el pecado de la muerte, el pecado del engaño, el pecado de la corrupción. Pero si no nos acercamos a Jesús, que es la fuente del amor, y aquel que ha venido a tomar sobre sí el pecado del mundo, estaremos todo el tiempo en un círculo vicioso, mintiendo, engañando, y luego queriendo que esto sea construcción de paz. Es imposible. El Evangelio de hoy nos invita a ser testigos de que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a sanar nuestros corazones heridos, nuestra Honduras herida, y a ofrecernos la paz del corazón. Cada uno de nosotros está llamado a ser testigo que el único camino que nos salva es el camino recorrido por Jesús, y no las fáciles ilusiones prometidas por esos falsos liberadores, por una sociedad que se ha instalado en la mentira. Hoy, volviendo nuestro corazón y nuestra alma hacia Jesús, presente entre nosotros, digámosle: tú, Señor, que has venido a quitar el pecado del mundo, ayúdanos a tomar conciencia de todo aquello que nos impide vivir plenamente,
envuélvenos con tu amor, haznos sentir el gozo de tu presencia. Amén. Hemos escuchado la misa oficiada este día por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Retornamos con ustedes a los estudios.